Muy buenas noches, bienvenidos a En Corto, una emisión más, ahora en su edición por la noche. Mi nombre es Armando Serrano Domínguez. El día de hoy tendremos temas actualizados, como la liberación del ex jefe de la Policía Municipal, José Javier Zúñiga Carrasco. Tendremos una interesante entrevista con él vía telefónica tras su liberación sobre todos estos hechos. También el tema sobre el puente, o se demuele o se cae solo, dicen las autoridades, ya están planeando un paso alterno a través de lanchas, pero también sostuvieron una reunión con dirigentes taxistas para acordar el tema del pasaje, ya que también van a solicitar que no haya aumentos. El día de hoy entrevistamos a taxistas referente al tema de los daños en las carreteras en la zona sur del estado de Veracruz, y ellos nos dicen que es urgente que se atienda a este tema. También habrá tres puntos para recibir quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El Contralor del Ayuntamiento de Las Chuapas informa que también ellos están abiertos para recibir cualquier tipo de denuncia que pueda existir en contra de funcionarios municipales. Y atención, porque habrá bajo voltaje o corte de energía eléctrica en toda la ciudad de Las Chuapas el día de mañana. Les tendremos información más ampliada en unos minutitos más. Y será en abril cuando se ponga en marcha el Plan de Desarrollo Municipal en Coatzacoalcos. Festival Cobabá tendrá lugar allá en el puerto también de Coatzacoalcos. La Canaco propone que se pueda concesionar eventos como la Expo Feria. Como ya lo dijimos, tendremos esta entrevista por el tema de la liberación del exdirector de la Policía Municipal. Y con esto comenzamos. El primer tema que les queremos presentar es el siguiente. En el marco de una reunión que se realizó con dirigentes taxistas el día de hoy, las autoridades pues dieron a conocer que el puente se tiene que demoler o tienen que esperar a que se caiga, lo cual ya es urgentemente. Vamos a ver qué ocurrió el día de hoy. En el marco de una reunión con dirigentes del gremio taxista de Aguadulce y Las Chuapas, autoridades del ayuntamiento de este municipio advirtieron que la demolición del puente debe ser inmediatamente, porque el estudio reciente revela que ya es inminente su caída. Por lo anterior, se determinó el uso de lanchas para el cruce de personas, servicio que será gratuitamente y los trabajadores del volante deben coadyuvar en ser flexibles con las tarifas para los usuarios. Los dirigentes de sitios de taxis se mostraron en la disposición de apoyar y trabajar en coordinación con las autoridades, pero entre su principal demanda es que la empresa constructora no prolongue muchos meses la obra, como sucede con la rehabilitación del tramo Las Chuapas Paralelo, que lleva más de un año y no concluye ni la dejan bien. Estuvieron representantes de la compañía que está construyendo el puente. Nosotros les llevamos la propuesta que se les dio a conocer a ustedes en algún momento aquí sobre las probables salidas, o incluso la última era de trabajar la mitad del puente mientras había paso y después trabajar la otra mitad, de tal manera que no hubiera interrupción, esto como decía la doctora, en beneficio pues de todas las comunidades, tanto de los que viven en Agua Dulce como los de Las Chuapas. Sin embargo, dijeron los ingenieros que técnicamente no es posible. ¿Por qué? Por los riesgos que se corren, por la forma como está abajo las bases de este puente, que desde el mes de agosto del año pasado, CIOP emitió un dictamen de que inmediatamente tenían que demolerse. Sin embargo, no se hizo nada. Lo retoma el gobierno de la doctora y a partir de enero hemos estado teniendo reuniones con ustedes. La idea principal es crear el menor problema posible a la sociedad, ¿ya? Sin embargo, los ingenieros propusieron esto que les acaba de decir el compañero Francisco. Ellos propusieron precisamente el paso, ellos le llaman peatonal, pero pues si va a ser en lancha no va a ser peatonal, ¿no? Sin embargo, el compromiso de la compañía constructora responsable del puente se comprometió a poner una lancha y los dos muellecitos de los dos lados. Y la doctora se comprometió a poner otra lancha para que sea el paso más ágil, más rápido. Qué mejor ojos que el que alguien que no necesita que le paguen para estar viendo, ¿no? Entonces yo ahí sugiero que el gremio taxista de alguna manera sea involucrado como visor de la obra para
para informar de que se trabajó o no se trabajó a alguien correspondiente, y ese alguien correspondiente tenga más herramientas de observación para que la obra no se atrase, ¿no? Ya sea por falta de personal, ya sea por falta de problemas climatológicos, ya sea falta de presupuesto o problemas que luego surgen en las obras. Entonces, esa yo ahí solicito que Gremio Transportista Taxista se le dé una oportunidad de participar. Por otro lado, yo dudo que por parte de los compañeros, todos, porque aquí, a final de cuentas, es jurisdicción de Las Chuapas, es jurisdicción de Agua Dulce. Yo creo que cualquiera que pertenezca a esta jurisdicción va a prestar el servicio. Despreocúpese la ciudadanía, despreocúpese las autoridades de que no se les vaya a dar el apoyo. Es muy controversial por el tema de los transportes en moto, pero créanse que vamos a tener reuniones entre nosotros internas, acompañados de las autoridades correspondientes como transporte público, tránsito, para llegar a un acuerdo en precios. Porque no hay luz y pues sí, a veces puede existir el temor de que por ahí pues algún asalto, algo, ya ven cómo están las situaciones ahorita. Entonces, pues nos gustaría que cuando menos nos apoyaran con una patrulla de la policía municipal, cuando menos después de las 8 de la noche que estuviera aquí, porque hay gente que todavía sale a trabajar a las 8. Hemos visto gente que está aquí esperando pasaje el taxi en la parada hasta después de las 8 de la noche. Gente que viene de aquí, de los ejidos más cercanos, que es La Arena, el ejido de El Pesquero, y viajan ya tarde de la noche. Entonces, pues para que nos apoyen también con ese sentido, igual para la gente que trabaje también aquí en las lanchas, ¿no? Para que haya seguridad para todos, la verdad, porque ese es un tema muy importante. Ahorita viene, lo estamos viendo aquí en Las Chuapas, ¿no? Entonces, que nos apoyaran con el tema de tener cuando menos una patrulla, un poquito después de las 8 de la noche, porque hay compañeros que todavía trabajan después de ese horario para subir gente aquí al paralelo. Entonces, con información de Hernán Villarreal, para En Corto, Armando Serrano. Son dos puntos importantes que ellos tocaron el día de hoy. Uno de ellos es precisamente la cuestión de la coordinación, pero pedían que se les incluya para la observación de los trabajos que se realizarán, porque una de las denuncias que tienen es que por lo menos la carretera Las Chuapas Paralelo está recibiendo mantenimiento, pero lleva más de un año que están realizando la obra y no hay para cuándo terminen. Y el segundo punto, como lo escuchamos, es la seguridad. En el tema de carreteras, el día de hoy entrevistamos a varios dirigentes taxistas porque ellos ven como un grave problema las condiciones de las carreteras de la zona sur, concretamente las que conectan los municipios de Las Chuapas. Dirigentes taxistas ven como un grave problema las condiciones de las carreteras de la zona sur de Veracruz, concretamente las que conectan el municipio de Las Chuapas, toda vez que a pesar de las millonarias inversiones que según les han aplicado, están para llorar, lo que genera inseguridad y desastres económicos para los concesionarios, pues las piezas automotrices sufren un desgaste en menos tiempo que el usual. Que lacera demasiado nuestra economía, ¿eh? Una carretera, una calle en malas condiciones, para nosotros representa desgaste de suspensión súper anticipadamente. Si un amortiguador tiene de vida un año, una llanta tiene de vida 7-8 meses, una suspensión así, un año de vida, una rotura, una violeta, una terminal, por ejemplo, ya con calles en pésimas condiciones, ya no tiene tiempo de vida. Hablamos de un mes, 2 meses, 3 meses. No, para nosotros una calle, carretera en malas condiciones es lo peor, ¿sí? Lacera nuestra economía, pero tremendamente. Aparte que el carro no sale del taller, aparte que gastas en las refacciones, aparte la unidad no trabaja. No. Es muy buena esa pregunta y pues por ahí le pedimos a las personas encargadas de construcción, tanto de carreteras y calles, que pongan más atención, tanto a nivel municipal, tanto a nivel federal, a nivel estatal. Definitivamente es demasiado necesario que haya calles y carreteras en buenas condiciones. Las carreteras están en muy mal estado, todo lo que es la parte zona sur, saliendo desde Coatzacoalco para acá, Nuevo Teapa, inclusive aquí en Las Chuapas. Ya ves, tuvimos esta obra del paralelo a la mitad, aquí empezando de la zona del Pesquero hasta el paralelo, una obra mal hecha, demasiado dinero tirado a la basura, que no sirve.
Nuestros vehículos sufren demasiados desperfectos. Si anteriormente cambiabas suspensión a los 6 meses, ahorita 3 meses tienes que estar cambiando rótula, terminales, amortiguadores, resortes, porque es muy complicado, la verdad, el mal estado de nuestras carreteras aquí. Entonces necesitamos que el gobierno del estado le meta, y aquí en nuestro municipio, pues la doctora nos apoye para que pronto pues tengamos una mejor solución a este problema de las malas carreteras. Por eso mismo ha habido mucho accidente, la verdad. Tenemos en muy mal estado las carreteras, la verdad, entonces necesitamos que nos apoyen en ese sentido. Ahorita con la construcción de este puente, pues bueno, va a haber un retraso, pero bueno, es necesario para que podamos tener una mejor comunicación. Pero también necesitamos que nos apoyen bastante, porque te digo, las carreteras están en mal estado. No tenemos buenas carreteras y no hay buena comunicación para venir aquí al sur de Veracruz. Las unidades, entonces, ¿son más constantes las idas a los talleres mecánicos, a las baterías? Bastante, demasiado. Actualmente se ha disparado todo eso. No, pregúntale a cualquier compañero. O sea, es mucho el gasto y la verdad lo que representa para nosotros. Y pues, desgraciadamente, la economía no está tan buena como para estar metiendo la unidad cada 3 meses o cada 4 meses a un taller mecánico. Empezamos a hablar sobre la carretera del Cerro Nachital, ¿verdad? La vemos pésima, pésima. Vemos que va muy lenta, pero esperemos que ahora que entró nuestra alcaldesa, le eche ganas, ¿verdad? Más que nada para que se vea bonito, ¿verdad? Ahora, sobre la entrada, lo que es la que acaban de terminar, la de Cuichapa, igual, de la misma manera. Ahí, más que nada baches, ¿verdad? Baches que están ya haciéndose otra vez. Por ahí han sucedido esos tipos de accidentes. Por detrás de librar un bache, se van al otro carril y han sucedido esos tipos de accidentes. Ahora, sobre aquí la carretera del Paralelo, nos tienen bien olvidado en ese aspecto. Yo le hago también un llamado a la alcaldesa que le eche ganas sobre también nuestra carretera acá, porque más que nada es la principal. Las dos son principales, como la de Cuichapa, la del Paralelo, que es la entrada donde se ve lo que es la Chuapa. Y la verdad, está pésima. Entonces, por ahí pedimos igual de la manera más atenta, ¿verdad?, que nos apoyen en eso. Humildemente lo estamos pidiendo. Y pues sí nos ha salido afectado lo que son las unidades, lo que es suspensión, más que nada. En eso estamos viendo que, pues, si nos duraba, qué sé yo, unos 6 meses la suspensión, bien. Ahorita ya nos duran un mes, cuando mucho, que si ya agarramos un bache, ya un balero, una rótula, entonces, o la llanta. ¿Son malos gastos que realizan? Afirmativo, a pesar de cómo estamos con la pandemia, lo que es esto, hemos realizado malos gastos, que es por así, tenía el compañero gremio taxista, tiene ahorrado para lo que son los unos zapatos, útiles escolares, pues ya lo tiene que agarrar para una llanta, ¿verdad? Si no, no seguimos trabajando. Con información de Hernán Villarreal, para En Corto, Armando Serrano. El regidor séptimo encargado de la Comisión de Derechos Humanos, Bernardo Osorio Cruz, señaló que sea quien sea, desde oficial policiaco, de cualquier orden de gobierno particular, e incluso si se trata de funcionarios, las quejas que recibirán de lunes a viernes en 3 distintos puntos de la ciudad, pues tienen que ser recibidas y se les dará trámite. Pero esto fue lo que dijo en una entrevista que le dio a mi compañero Alex Casarín. Bernardo Osorio, el regidor séptimo del ayuntamiento, el día de hoy pues estamos en la mesa de atención ciudadana. Sin embargo, queremos saber respecto a las denuncias sobre derechos humanos. Mencionaban que iba a haber un módulo, no hubo por causa de que subió el semáforo. Cuéntenos al respecto, regidor. Bueno, mire, lo que pasa es que el módulo que iba a venía de Cuaxa, era de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Cuaxa, a cargo del licenciado Tonatiuh, pero pues por lo que le comentaba del semáforo y el cambio de COVID y todo eso, pues decidimos suspenderlo. Al igual él pues en personal se encuentra ahorita con muy poco personal para pues poder apoyarnos con un módulo. Sí. Lo que sí tenemos y recalco es ya el formato de quejas, sí. Esas quejas que nosotros podemos presentar ante la Comisión Estatal o Comisión Nacional. Así es, sí. Pero sí, aquí hoy en el módulo de atención nos encontramos aquí igual atendiendo a la ciudadanía y informándoles que todo aquel que tenga alguna queja o que ha denunciado algún servidor público o alguna autoridad que esté vulnerando sus derechos, pues aquí nos encontramos para atenderlos. En este caso, regidor, cuando una persona tiene una queja sobre derechos humanos, en específico, ¿a qué queja sería o qué ejemplo podríamos tener de una queja sobre violación de derechos humanos? Bueno, la vez pasada comentaba yo que es una acción u omisión. Ajá. Un ejemplo puede ser cuando pides un servicio médico y no te lo brindan al momento.
O sea, tenemos instituciones, hospitales, donde la atención dice que debe ser al momento, dependiendo igual las circunstancias en las que llegue el paciente. O en este caso, que se presentara un paciente que llegara herido, desangrando y no lo atiendan, pues ahí estarían violando sus derechos, porque todos tenemos atención. Al igual en la educación, lo mismo. Que, por ejemplo, la persona no tenga dinero para las inscripciones o las cuotas que se piden en las mesas directivas de los padres de familia, pues al igual brindarles el apoyo para que pues estudien, les den el derecho a la educación, así es. Menciona también, bueno, usted también tiene a cargo la cuestión de género aquí en el ayuntamiento, y por ahí también nos comunicaron que también pueden atender a las denuncias ciudadanas de algunas personas que vengan de paso, migrantes, regidor. ¿A los migrantes también se les va a recibir? Ah, no, sí, y de hecho eso es por parte de Derechos Humanos. Sí. Por parte de Derechos Humanos también, pues como lo dice la Comisión, la Organización Mundial de los Derechos Humanos, pues todos tenemos derechos, igual se les está apoyando. Si quieren quejarse por algún X patrulla o X ciudadano, X autoridad, más que nada los violentó, pues aquí estamos atendiendo sus quejas. Y ya por último, regidor, y haciendo un poco énfasis en la pregunta, las quejas las recibe el ayuntamiento. Pero si hay una queja contra algún servidor público del ayuntamiento, ¿ustedes son los que van a recibir también la queja? Así es. Primero que nada, pues tenemos el módulo de quejas. Sí. Ahora sí que ahí es donde se queja la ciudadanía. Independientemente de que se queje ahí, también puede venir a acercarse conmigo. Igual le ponemos una queja. Sí. ¿Ya está funcionando el módulo aquí en el de quejas? Sí, ya tenemos el módulo. De hecho, lo tenemos aquí a cargo del contralor. Hablando de quejas o denuncias, ¿sabía usted que si es víctima o considera usted que cualquier funcionario municipal violenta sus derechos, le falta el respeto, o cualquier situación que usted se quiera quejar o denunciar, hay un área específica en el ayuntamiento donde usted puede acudir y se trata de la Contraloría Municipal? Hablamos con el contralor del ayuntamiento, Jorge Eduardo del Ángel Anastasio, y él pues fue específico informando que la ciudadanía que quiera presentar una queja, denuncia sobre cualquier abuso, pues pueden acudir con ellos para iniciar con las investigaciones correspondientes. ¿Es usted contralor del ayuntamiento? El día de hoy está a cargo del... ¿Es usted contralor del ayuntamiento? El día de hoy está a cargo del buzón de quejas sobre derechos humanos y quejas en generales. ¿Cuáles son las quejas más prioritarias que se van a atender en el ayuntamiento? Bueno, recibimos todo tipo de quejas, recibimos sugerencias también sobre procedimientos administrativos, algún trámite que puede ser un poco difícil para la ciudadanía, sí, y sobre mejoramientos en los tratos tanto de los servidores públicos como también para mejorar el servicio a la comunidad, que el trámite sea económico, que sea más rápido, que ellos se sientan con la confianza de venir y quejarse también. Recibimos denuncias sobre actos de corrupción, sí, quejas también sobre malos tratos que algún servidor público pudiera ocasionar. En general recibimos todo tipo de quejas. Contralor, hay por ejemplo una queja que acabamos de recibir, no tiene mucho, acerca de una señora que dice que en su momento, hace 20 años, le cobraron una cantidad exorbitante de 75 mil pesos por un acta de nacimiento. Si alguna persona tiene un problema, un detalle como este, ¿a dónde tiene que acudir y qué es lo que tiene que hacer para denunciar? Y sobre todo, ¿si se le va a prestar atención a esta denuncia o será solamente una cifra más? No, claro que no, las denuncias van a proceder. ¿Dónde pueden presentarse? Como bien hoy pueden notarlo, lunes de atención ciudadana es el lugar indicado para que puedan ustedes recibir aquí la atención. Sin embargo, 239, martes, miércoles, jueves, viernes pueden asistir a la oficina de la Contraloría para recibir los formatos adecuados para proceder con la queja. Y nosotros vamos a proceder si vamos a iniciar con un procedimiento administrativo o vamos a proceder con una denuncia en su caso. Y atención a toda la ciudadanía de Las Chuapas, porque el ayuntamiento acaba de informar a través de un comunicado oficial que habrá bajo voltaje este miércoles. Les voy a leer el comunicado que emitió esta tarde el Ayuntamiento de Las Chuapas, que preside la doctora Mariela Hernández García, y dice así: a toda la comunidad de Las Chuapas, Veracruz, se les informa que el día miércoles 2 de marzo del presente año tendremos una suspensión en el servicio eléctrico de nuestro municipio en horario de 8 de la mañana a 7 de la noche.
Lo anterior debido a las labores de mantenimiento que se realizarán, por lo cual recomendamos tomar sus precauciones y agradecemos su comprensión ante la situación que ayudará a la mejora de nuestra localidad. Y ahí vemos la imagen con la que se acompaña este comunicado que nos informa que habrá bajo voltaje. La suspensión se realizará a partir de las 7, pero de acuerdo a lo que hemos, la información que hemos obtenido es que suministrarán energía de agua dulce, lo cual pues esto provocará bajo voltaje en algunas colonias de la ciudad y posiblemente, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, en algunas zonas no haya servicio. Así que usted tome sus precauciones porque a partir de las 8 de la mañana a 7 de la noche el servicio estará limitado en la ciudad de Las Chuapas. Vámonos hasta Coatzacoalcos, donde mi compañera Elizabeth Aviña nos informa que será en abril cuando se ponga en marcha el Plan de Desarrollo Municipal del Puerto de Coatzacoalcos. El alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, aseveró que el presupuesto de egresos de la Federación 2022 comenzará a aterrizar en marzo y los programas contemplados en el Plan de Desarrollo arrancarían en abril. El municipio dispondrá de 1,267,250,387 pesos, lo que representa un aumento del 4.84% respecto al 2021, que aprobaron en la pasada legislatura del Congreso del Estado los diputados. También reiteró que con el Plan Municipal de Desarrollo se busca que se conozca en qué y para qué será aplicado el presupuesto para evitar que le metan mano. Desde Coatzacoalcos, para En Corto, Elizabeth Aviña. Y se acaba de informar sobre el Festival Cobabá, que tendrá lugar allá en el puerto. En ese festival estarán participando 8 planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, y será el próximo jueves 3 de marzo del presente año. Coatzacoalcos será sede del Festival Cultural y Artístico Cobabá, que se desarrollará el próximo jueves 3 de marzo en el Paseo de las Escolleras. En este festival participarán 8 planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, que se encuentran distribuidos en diferentes municipios de la región sur. En este festival habrá más de 115 estudiantes, además de personal docente y administrativo. Desde Coatzacoalcos, para En Corto, Elizabeth Aviña. La Canaco en Coatzacoalcos propone que se pueda concesionar los eventos como por ejemplo la Expoferia. Armando Carballo Brañas, presidente de la Canaco, refirió que esto podría reactivar la economía y se aprovecharía la infraestructura con la que ya se cuenta. La Cámara Nacional de Comercio, Delegación Coatzacoalcos, propuso que se pueda concesionar eventos de la ciudad como la Expoferia. Esto luego del anuncio del Ayuntamiento de cancelar la edición de este 2022. Armando Carballo Brañas, presidente de la Canaco, refirió que esto podría reactivar la economía y se aprovecharía la infraestructura con la que ya se cuenta. Con esto, la iniciativa privada organizaría la celebración, siempre con la anuencia del alcalde Amado Cruz Malpica y el Cabildo. Desde Coatzacoalcos, para En Corto, Elizabeth Aviña. La Casita de Chocolate. Tenemos ese detalle chocolatoso para tu persona favorita. Contamos con tazas personalizadas, peluches, cajas de regalo, gran variedad de chocolates y dulces. Visítanos en Avenida 20 de Noviembre, número 1200, Colonia La Sabana. Abierto de lunes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche. Haz de esa fecha especial un momento único. En MNA encuentras alimentos premium y super premium para tu mascota, como la marca Ringo, para perros adultos de todas las razas. Laika, nutrición estelar para tu mascota. Perrazo, buena vida para tu perro. Alimentos balanceados con vitaminas y minerales, promoviendo el desarrollo físico, pelaje sedoso y piel sana. Consultas y pedidos al 923-127-9757. MNA, expertos en nutrición animal.
Nos acaban de emitir una información de parte de la Comisión Federal de Electricidad, Región Sur, para modificar el tema del corte del suministro por trabajos de libranza que realizarían el día de mañana. Y atención, porque nos acaban de decir que se acaba de realizar modificaciones en el plan de trabajo y será hasta la próxima semana que se llevarán a cabo estos trabajos de mantenimiento por parte de Comisión Federal de Electricidad. Así que esté muy atento. Esto nos acaban de hacer llegar hasta la redacción de En Corto. Es una información oficial por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Así que ya lo sabe. De todos modos, recuerde que la próxima semana hay que estar pendientes por los trabajos que pueda realizar la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a continuar con los temas ahora en la sección policíaca, porque luego de una audiencia que inició a las 7 de la mañana y concluyó a las 3 de la tarde, el juez de control de Distrito Judicial de Coatzacoalcos determinó poner en libertad al exjefe de Seguridad Pública Municipal de Las Chuapas, José Javier Zúñiga Carrasco, y a su familiar Luis Ramiro López Priego. Según el proceso penal 23/2022, ambos se encontraban detenidos porque al exfuncionario José Javier Zúñiga Carrasco le encontraron un arma de fuego calibre 9 milímetros con un cargador con 15 cartuchos útiles y a López Priego por portar 14 del mismo calibre. Y de acuerdo con el abogado Eliseo Viveros Bautista, quien informó o conformó parte de la defensa legal, hubo inconsistencias por parte de la Guardia Nacional en la detención de sus clientes, principalmente porque no se les detuvo en una vía pública, sino que lo sacaron de una propiedad privada. No se le leyeron sus derechos constitucionales, el horario en que los detienen hasta que los ponen a disposición de la autoridad competente también fue violatorio para sus derechos. A las 3 de la tarde, el juez de control determinó dejarlos en libertad a ambos, motivo por el cual lograron recuperar la libertad esta tarde. Les quiero informar que vía telefónica el periodista Roberto Morales Ayala se contactó con el exdirector de la Policía Municipal de Las Chuapas, José Javier Zúñiga Carrasco, para que hablara sobre el tema, y esto fue lo que dijo. Pues bien, estamos en la línea telefónica con el licenciado Javier Zúñiga Carrasco, el exdirector de la Policía Municipal de Las Chuapas en la administración de Miguel Ángel Tronco Gómez. Como ya hemos informado, fue pues detenido, acusado de portación ilegal de arma y puesto a disposición de un juez. Sin embargo, pues ya se encuentra en libertad. De acuerdo a su defensa, hubo diversas inconsistencias e incluso violaciones a sus derechos. Pero bueno, licenciado Javier Zúñiga Carrasco, pues sea usted quien nos haga la referencia en relación a este tema que llama mucho la atención, toda vez que pues usted apenas acaba de dejar el cargo de director de la Policía Municipal. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Pues sí, efectivamente, después de haber pasado este mal momento, muy mal gusto, ¿verdad? También creo yo que, pues antes que nada, darle gracias a Dios por haberme permitido abrir las puertas a la libertad una vez que legalmente y jurídicamente el juez de control estudió, analizó la situación muy detalladamente. Finalmente pues se dio cuenta de una serie de irregularidades al ver la declaración del IPH que hicieron las autoridades que se encargaron de ponerme a disposición, y pues con la declaración que yo di, con las pruebas que presentamos, con los testigos que presentamos también y demás, yo creo que la ley es clara y podemos decir con toda certeza que el Poder Judicial de la Federación está haciendo su trabajo conforme a derecho y conforme a la ley.
No se pagó ninguna fianza. Como en otras ocasiones, cuando tú tienes alguna culpabilidad por algo, por lo más pequeño, tienes que pagar una fianza cuando cometes un delito. Y en este caso, pues no se pagó absolutamente nada. Yo considero que pues esto pues habla de mi persona, y yo creo que aparte del juez de control hay un buen juez también, licenciado, que es el pueblo que nos conoce. Si de alguna manera ya sabemos que no somos moneditas de oro y no a todos les vamos a caer bien, pero yo considero que con la mayoría de la población de la sociedad de la Chuapas, con la que me tocó compartir pláticas, charlas, programas de seguridad en escuelas, en colonias, en la zona rural, con los diferentes grupos de transporte, de ganaderos, yo creo que pues hubo siempre una comunicación, hubo siempre un respeto, pero sobre todo hubo siempre esa lealtad de compromiso, de seguridad, y no de ser un sinvergüenza hablador, cochino, que quisiera yo jugar mal con el pueblo, para empezar, o hacer cosas indebidas, ilícitas, puesto que por los años que tengo de carrera policial, porque tengo una carrera, tengo escuela, tengo academias, y tuve un gran maestro al que le debo todo lo que soy, y que créame que no voy a echar a perder mi imagen de muchos años, porque si de joven nunca me vi en una situación tan bochornosa como la que pasé en estos días, menos ahora que tengo ya 61 años, voy a estar cayendo en juegos tontos y sobre todo echar a perder lo mucho o lo poco bueno que hemos hecho en nuestro trabajo, en esta trayectoria. Creo yo que en el camino del hombre, y más en la función pública, uno debe de aprender a dejar huellas y no cicatrices. El tiempo lo dirá, licenciado, el tiempo y la gente que me conoce. No me importa lo que hablen de mi imagen algunas personas. Yo creo que la gente que me conoce saben las buenas acciones que hicimos y con eso basta. Licenciado Zúñiga, por la mañana planteamos de que pues al ser haber ocupado un cargo tan delicado como era el de director de la Policía Municipal, pues era lógico que por su seguridad usted portara armas. Sin embargo, el señalamiento era de que había aportación de armas de manera ilegal. ¿Esto fue cierto? Negativo totalmente, señor. Precisamente ahorita ya estoy comunicándome con algunas personas allá de la Ciudad de México, precisamente para ver ese tema. Para ver ese tema, porque lo que usted está mencionando es cierto. Y créame, no había puesto tanto interés en mi seguridad. Yo creo que cuando hago un buen papel, un buen trabajo, pues no tengo que cuidarme absolutamente de nadie. Cuando que se cuiden aquellos que están haciendo porquerías, aquellos que están jugando chueco, aquellos que están haciendo cosas indebidas, aprovechando el cargo que tienen, porque entonces sí, cuando dejen de hacerlo, se le va a reinvertir. Pero yo al menos me siento muy tranquilo, licenciado. Pero sí, por ahí también me dieron ese consejo, que trate yo de conseguir algo poquito que me hace falta, con que defenderme. Y obviamente, con un permiso adecuado. Yo he utilizado infinidad de armas, licenciado, pero todas han sido armas a cargo. Oiga, director, entonces, ¿a qué punto les habrían sembrado algún tipo de arma? Así es, señor. Así es, y bueno, pues ahí está, ahí están ya los detalles y todo, ¿no? Yo creo que ahí quedó todo muy claro. Y pues en este sentido, créame que, pues, bueno, sí tendré que cuidarme así de ciertas autoridades nada más, porque creo que esto tiene más que nada otra línea esto, ¿no? Esto no es de que yo haga cosas malas o algo, me están buscando algo para que caiga yo en el juego o en algún error, pero no soy tonto tampoco, ¿sí? No soy tonto, y yo creo que hasta ahorita pues ando con mi cara muy en alto. Tengo un hijo que por ahí también en algunos medios informativos mencionaba que él era el que manejaba por ahí también cosas de que andaba asaltando los oxos. Mi hijo está a punto de cumplir una carrera ya, se va a titular en 6 meses, si Dios quiere, licenciado. Y créame que como todo joven es inquieto, tiene sus amigos y además
pero que mi hijo sea un delincuente, jamás lo voy a permitir. Porque el día que mi hijo cometa un error, lo meto yo mismo en la cárcel, como ya lo he hecho. Y lo digo públicamente. Cuando estuve de director, a mi hijo lo encerré en dos ocasiones por faltarle el respeto a su mamá. Ahí en casa. Para que se enteren. Y están de testigos mis compañeros de la corporación. Y nada de que el señor, que porque me lo llevé yo en mi camioneta o algo, encerrarlo, no. Mandé a pedir a la patrulla que le pongan los ganchos y lo lleva, y que se quede adelante, no, lleven una batea, atrás. Yo no voy a ser el cagüete de nadie, ni siquiera de mi propia familia, licenciado. Por lo mismo, no voy a permitir que tampoco cualquier persona quiera manchar mi imagen y la de mi hijo. El primero que voy a tratar a meter las manos por él, voy a ser yo. Sí. Director, primero se había dicho que lo habían detenido a usted en un retén, sin embargo, luego nos enteramos de que fue en esta construcción donde está usted, pues haciendo un edificio de tipo comercial. Esta versión, ¿cuál es la verdadera? ¿Fue un retén o fue ahí en su establecimiento? Fue en mi establecimiento, licenciado. Yo estaba en el interior de mi establecimiento esperando precisamente al velador. Cuando llegó, mi camioneta lo tenía en el interior también. Los señores llegaron, cuando vi que llegaron las patrullas y demás. ¿Fue la Guardia Nacional? Fue un Guardia Nacional, fue estatal, fue municipal y fue Serena. ¿Cómo cuántas patrullas serían? Eran cuatro patrullas, creo que estarían por ahí. No, me sentí, no, yo vi cuatro nada más ahí. Okay. Y obviamente personal de ellos, ¿no? Yo lo que hice fue acercarme hasta ellos. Yo me acerqué, ellos llegaron hasta la puerta, hasta me dividen. Pero una vez que yo llegué hasta la puerta, ellos empezaron a ingresar. Digo, buenas tardes, digo, dígame que le puedo servir. No, que me dicen que escucharon que les habían reportado detonaciones y nos disculpen, pero no, y que sí, que a ver. Ya fue que entraron y empezaron a, sin decirme nada, empezaron a meterse en mi camioneta, a revisarlo, además, y pues yo creo que las cosas no son así, ¿no? Yo creo que primero debe haber una explicación para que haya entendimiento. Y debemos de hablar primero. No se vale. No se vale, yo creo que, pues como le dije en un principio, licenciado, el mejor juez para mí es el pueblo. El pueblo puede etiquetar. Si fui un mal elemento, un mal director, un mal policía, creo que a la gente que me tocó atenderla en su momento en la comandancia, con todo respeto y con toda la educación, se les dio la atención, se les respetaron sus derechos a cada persona que llegó a solicitar algún auxilio, algún apoyo, inclusive los programas de seguridad que hicimos, yo creo que hablan pues de otras cosas, ¿no? Cosa que hasta ahorita, desde el momento en que nosotros empezamos a trabajar en la administración, empezaron a haber cambios. Y ahorita, pues bueno, no sé, no he visto nada en dos meses que hay aquí, más que problemas y grilla y persecuciones también sobre de uno, que anden molestando, diciendo o hablando cosas de mi persona. Hay situaciones que en realidad yo creo que, bueno, ya terminé, pues ya, ahí queda, y muere. Sí. Legalmente, por ahí yo iba a continuar trabajando ya como policía normal. Pues también hay un documento ahí, que por ahí está en proceso, donde yo iba a continuar trabajando, y yo me presenté inclusive con el señor director, con todos, el señor síndico, y pues decía que no aparecía mi nombre, y que quería ingresar, pues que quería llevar mis papeles. Digo, pues mis papeles, sí, los tienen, mi documentación y todo, y lo tienen. Y pues bueno, finalmente entiendo que cuando una piedra la traes en el zapato te va a molestar. Entonces entendí que mejor, bueno, no voy a ingresar en un lugar donde siento que no voy a encajar. Por maneras, formas o políticas, lo que sea. Claro. Entonces, ok, entonces nada más hay una liquidación por el tiempo, porque estoy dentro de la plantilla de seguridad pública y ya, nada más que se me pagara, es el único detalle. Y creo que por ahí viene todo, pero bueno, dejémoslos, eso aparte no, finalmente no me interesa. Yo estoy ahorita en mi proyecto, mi negocio que voy a poner, vamos a estar en una nueva forma, atendiendo al público, vamos a estar en una nueva modalidad, viéndome las caras con mucha gente que atendí en la policía, ahora los voy a ver en un establecimiento diferente para atenderlos, a la familia y a todos. Gente bonita, gente hermosa, gente trabajadora de aquí de la Chiapas, licenciado. Ante este, de acuerdo a lo que usted nos proporciona, ante esta situación de violación a sus derechos, de acoso,
¿Usted podría interponer alguna denuncia, licenciado? Mira, licenciado, yo creo que por el momento, ¿cómo le pudiera yo explicar? Va a reservarse ese. No quiero contestar con una expresión que se vaya a notarte mal de mi parte, pero el buen lobo no le voltea a ver a los perros cuando le ladran, licenciado. Yo sigo mi camino recto y transparente. La gente me conoce como se lo dice. Correcto. ¿Sí me entiende? Sí. Licenciado. O sea, prefiero tener mi cara en alto, que me conozcan en realidad quién soy. No, esto que pasó, pues que les sirva de experiencia, de que no es tan fácil, de que no nada más porque portan un uniforme y una placa, creen que pueden hacer y deshacer y abusar de la gente. Afortunadamente me sé defender y conozco también parte de las leyes. Correcto. Bueno. Y esto yo creo que cuando las cosas son derechas, señor, derechas son. Y cuando son chuecas, pues aunque las quieras enderezar, se truenan. Y aquí pues yo creo que está más que claro. Ok. Muchísimas gracias, licenciado Javier Zúñiga Carrasco, es director de la Policía Municipal. Y bueno, pues ya en libertad. Que tenga usted muy buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches a usted y buenas noches a todas las personas que nos escuchan y que nos ven. Estamos a la orden. Javier Zúñiga Carrasco fue muy enfático en decir que él no portaba ningún arma de fuego. Es decir, se la sembraron los elementos que lo pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República. Con esto cerramos la sección policiaca. ¿Y tú, ya estás preparado para ese momento inevitable? Funeraria Villalonga. Su tranquilidad es nuestra cruz. Consulte nuestros planes de previsión. Contamos con opciones accesibles desde 75 pesos semanales. Nos ubicamos en Avenida 20 de Noviembre, 1905, Colonia La Sabana. Llámanos al 923-101-7954. Servicio las 24 horas, los 365 días. ¿No sabes qué ordenar? ¿Llamas está ocupado? ¿No puedes ver el producto que vas a consumir? ¿Se te complica contactar al vendedor? Con Quit te tenemos la solución. Con solo un clic puedes mirar el menú. Es fácil, solo ingresa, escoge, ordena y te llega hasta la puerta de tu negocio, vivienda o trabajo. Con Quit encuentras comidas rápidas, restaurantes, panaderías, abarrotes y mucho más. Si eres repartidor, tenemos una opción de ingresos. Si eres comerciante, gana dinero a tu manera y a tu tiempo. Vivirás la experiencia de pedir tu delivery a través de una app, aplicación disponible en Google Play. Descárgala ya. Nuevamente les recordamos que al inicio del programa se dio a conocer la información del corte del suministro de energía eléctrica. Sin embargo, hace unos instantes la Comisión Federal de Electricidad nos acaba de informar que los trabajos de libranza se van a reprogramar y sería hasta la próxima semana que se realizarían estos trabajos. Es decir, mañana estará operando el servicio de la Comisión Federal de Electricidad de manera normal. Esté muy atento a nuestras redes sociales porque a través de ellas estaremos dando puntual actualización a toda la información que se pueda generar respecto a este caso. Antes de despedirme, quiero enviarle saludos a Guadalupe Ventura Sandoval, quien nos dice, buenas noches, Guillermo Eloy Castro, el puente será demolido. También a Guadalupe Ventura Sandoval, buenas noches. Guillermo Eloy dice, ¿qué puente será demolido? Bueno, esto será el puente Los Soldados, es el que comunica los municipios de Aguadulce con Las Chuapas, ubicado justamente en la carretera Las Chuapas Paralelo. José Rito Morales dice, también patrulla de Aguadulce. Efectivamente, es una coordinación que tienen que realizar las autoridades de Las Chuapas y Aguadulce para brindar seguridad, porque ya lo escuchamos que el gremio taxista es lo que está solicitando por los horarios que muchas veces por las noches está muy solitario lo que es la carretera y hay antecedentes de asaltos en esta región. También
Quiero enviarle saludos a Abel M, quien dice, ya llegué, mándame un saludo, amigo Serrano. Muchísimos saludos hasta casita. Y por supuesto a Elizabeth, Asael, Cristian, Benzabet y Pedro, quienes a partir de hoy han comenzado a ser seguidores de la página de presencia. Los invito a que compartan esta emisión, que le den un me gusta y también inviten a más personas para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Mi nombre fue Armando Serrano Domínguez, es Armando Serrano Domínguez, y a nombre del titular Roberto Morales Ayala, los esperamos mañana a partir de las 8 en punto con la información, el análisis y las entrevistas en corto con el periodista Roberto Morales Ayala.